te dije lo del evento nacional, ¿no me acabas de hacer el dichoso ejercicio? Oye, hay que trabajar más, hay que esforzarse. Dale, vamos a verlo a hacer. Vamos, vamos a hacerlo otra vez. Vamos. No, no, profe, hoy no. Ni Rocío ni yo estamos para eso. Oye. Roberto, vamos. Marian, tremendo salto. Esa carrera de obstáculos tuya hoy estuvo fenomenal. Yo me quedé patitieso. Siempre tan estúpido. Practica, ¿oíste? Vamos a hacer. Vamos a hacer. Mija, ¿cuántas veces te he dicho que no le pase por atrás a Yegua? ¿Me resabió si te patea? Ay, papá. Deberías más tarde darle un bañito a Lluvia. Tú sabes que le gusta y hace rato que no lo hace. ¿Me dejas dar una vueltecita con Rita? No, mija, hoy no, que Roberto está al aparecer por ahí y tú sabes que no le gusta. La competencia está ahí mismo, papá. Deyanis me dijo que tenía Marian, que... Marian, hoy no. Otro día das la vuelta. A mirar en casquilla que se ha dado la rueda esa ahí. Te lo estoy diciendo, compadre. Eso es por gusto, papá. Eso no va a salir de ahí. Vamos a tener que vaciar todo esto. ¿Vaciar qué? ¿Bajar todo eso? Sí. No, no, no. ¿Tú estás loco, mijo? Es más, mira, bájalo tú. Deja ver si yo encuentro por ahí arriba alguna herramienta para ver cómo zafamos esto aquí. ¡Esa yegua se dejó, comija! ¡Corre, Rita! ¡Corre! ¡Corre! ¡María! ¿Ese quién será? ¿Esa yegua viene directico para acá? ¿Quién es el Marian? ¡Para, Rita, para! ¡Para, para! ¡Está para! ¡Para, Rita, para! ¡Para ahora! ¡Para, Rita! ¡Tírate, muchacha! ¡Tírate, Marian! ¡Tírate! ¡No lo va a hacer, mijo! ¡Ah, esa venga! ¡Corre, quítate! ¡Rita! Mira, ¿estás bien? ¿No te diste en la cabeza? Bueno, ahora mismo vamos por consultorio. Mira si puedes pararte. Yo estoy bien, papá. A ver. ¿Tú puedes caminar bien, mija? Sí, yo estoy bien, papá. ¿Seguro? Pues tome el favor y tráeme a payaso ahí para llevarle al consultorio ahora mismo. Deja, voy yo. Papá, no puedes dejar la Ewa sola. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo ahora no te puedo tirar un cabo porque tengo la carreta ahí enredada con una rueda. Vamos a mandarla con Yosan. Después tú coges a la yegua y vas atrás. Lo único que tenías que hacer era aflojar el paso, guiarla hasta los sacos y saltar, Marian. Saltar. Vamos. Ya quisiera verte yo arriba de una yegua como esa, a ver qué tú vas a hacer. Ah, no, compadre. Yo sé cómo dominar a un caballo, más una yegua. Claro, a las 2. A las 2 soy yo, el animal. Ah, ven acá, mija. ¿Y con esa flojera tú piensas ir a la competencia? Para, Yosan. ¿A qué tú quieres que yo pare, Marian? ¡Para! ¡So! Quita el pie que me voy a bajar. Marian, deja la bobería. ¡Quítalo! ¿Tú estás loca, mija? Marian, no seas complejista. Mira cómo tú andas a la bobería. Dale, sube. Vete, que me voy sola. Agradecida. Oye, que es más rebencúa que una potra cerrera. A mí no me digas nada después. Allá tú. Tú, perdona que yo me meta, pero... Esa chiquilla tuya es casi una mujercita, ¿ya? ¿Por qué tú no la dejas que se vaya a vivir con la madre? Ella no se va porque no quiere. Y yo no voy a obligarla. ¿Ella no quiere irse o tú no quieres que se vaya? Piensa, Diel.
Piensa, es que él la está criando como si fuera un animalito salvaje. Y al final ella es una mujer. Modesto, Marian es como es y es feliz así. Voy a darle una vuelta a los animales y después voy al consultorio a ver qué dice la doctora. Gracias por todo, compa. Hay que darla. Vamos. Un machito es lo que está criando. ¿Qué onda con tu planeta? Se salió de órbita. Mira, busca un mapa y ubícate. Lo más importante es tener buena pinta. Y esa niña, esa amiguita tuya, nada que ver. Ella es tosca, rarita. Ay, no sé. Fashion no. Te pones como te pones. Es que la tienes cogida con la chiquita. ¿Qué te ha hecho ella a ti? Escudo protector. Me protejo, me protejo, me protejo. Vamos. Ay, Chati. Ediel, es que tú tratas a Marian como si fuera una mascota. Un perrito, un gatito, un pollo, no sé. Y mira, ahí tiene la consecuencia. Bien, no exageres, que cualquiera tiene un accidente. Sí, claro, cualquiera. Mírate a ti, corazón. ¿O tú quieres que ella termine como tú? ¿Tú me estás diciendo que la estoy criando mal? Pues llévatela. Llévatela para tu casa y hazlo tú, dale. Ya, es muy fácil decirlo, mi vida. Tú te encargas solo de Marian. Yo tengo dos hijos más, que no se te olvide. No, lo que pasa es que siempre te has ocupado más de tus otros hijos que de ella. Ya entiendo. Lo que tú quieres es que yo me lleve a Marian a vivir conmigo. ¿Eso es lo que tú quieres? Tú verás ahora. ¡Marian! No te pongas de fase, Lien. Mi papá no tiene la culpa de lo que pasó. ¡Oh, caballo! Que yo soy tu mamá, que no se te olvide, que tú no te mandas. Si sigues mataperreando por ahí, tu papá no te controla, te voy a hacer un cuento, mi vida, si te vas a vivir o no conmigo. ¿Qué es lo que tú te has creído? Ven acá. Lien, Lien. Párate ahí, párate ahí. Mira, todo lleno de moretones, todo raspa. ¿Desde cuándo tú no te peines esa cabeza, niña? Déjame. A mí me gusta así. Sí, claro. ¿Te gusta parecer un marimacho? ¡Un marimacho! Dios. Marian, mija, tú eres una niña, ¿ok? Tú estás en edad de presumir. Mira a tus amiguitas, esta, Sophie, y la otra, ¿cómo se llama? Chatila. Esa misma. Yo no tengo que parecerme a nadie, Lien. Si no te gusta que soy así, no digas que soy tu hija, punto. Si total, eso nadie lo sabe. Tú puedes ser la madre de mis hermanos, pero ya a ti nunca te ha importado. Marian. ¡Marian! ¿Y ahora? Si yo fuese tú, nunca me dejaba poner una herradura ni una soga en el pescuezo. Salía corriendo por ahí para allá todo lo que me dieran los cascos. Hija, deja de hablar con la potranca, que la vas a volver medio boba. Y no te cariñes mucho, que ya está media vendida. ¿Y no la podemos comprar nosotros? Sí. ¿Y con qué dinero? Pues para que pagate. ¿Cómo? Lo que yo hago a ti te avergüenza. Bueno, menos cuidar el caballo. Pero con eso no nos da ni para comer prácticamente. Tú no decías que estabas reuniendo un dinerito para mis 15. Y ahorita cumplo 16. Y a mí eso de las fotos y esas cosas no me interesa, papá. ¿Por qué no la compramos con ese dinero? Mira, vejiga. Viví aquí. Pero sus padres se divorciaron y se fue para La Habana a vivir con su mamá. Antes venía en las vacaciones a pasar tiempo con su tío y con su primo. ¿Cómo está la cosa, compadre? ¿Todo bien? No, yo no lo puedo creer. ¿Estás derechándome esto? ¿Cómo cambia, compadre? ¿Viste? No, pero sí, ya han cambiado, hay cosas que han crecido. Oye, que tú veas la jevita del pueblo. Después le vamos a echar un ojo a la situación esa. Dale, ¿y los caballos qué? ¿La equitación? ¿Hacer yo bien? Dime de mi tío.
Súper bien. ¿Dónde está? Un tronco, ahora le ha dado para hacerse el chef. Coño, bebé, compadre, estoy pachadísimo. Vamos, que hicimos cositas. Preparo una merienda, ¿por qué? ¿Se acordará de mí? Seguro que no. Está lindísimo. Yo le escribía cartitas, pero nunca me atreví a dárselas. No te das ilusiones, bobo. Seguro ni te mira. Ay, Lluvia, pero está tan lindo. ¿Tú te has enamorado alguna vez, Lluvia? De un caballo de raza. O de un potro. Para ti debe ser muy fácil conseguir novio. Porque tú eres linda. Con esa green y esos ojazos y estas patonas. Venga, primo. ¿Y quién es la chamaquita esa? ¿O buena postura tiene, tú? Ah, no es tan buena, nada. A ver, tiene porte y monta bien, pero a la hora de saltar se la afloja las patas. Hablé con Leyani. Para entrenar con usted el tiempo que esté aquí. Me dijo que sí, que me incorporara. A lo mejor te meten en el equipo y te lleva a la Nacional. De todas formas, ella no va a clasificar. Me la juego. No seas fulón, compadre. Nada más, lo primero que me dijo es que no podía competir, porque acuérdate, me llegaron solo de esta provincia. No me hablas del salto, porque no me lo estás haciendo y yo necesito que salga. Está bien, profe, yo lo voy a hacer, pero hoy no. ¿Por qué? Me duelen mucho las rodillas. Sí, pero eso no se puede quedar para otro día. Nena, ¿qué te pasó? ¿Me enteré que te caíste? La yegua de Roberto es Rita, que se desbocó. Nena, y lo dices así. ¿Cómo tú quieres que lo diga, Shatila? Mira, a mí me hablas bien. Caballero, ¿no? Pero... ustedes dos siempre están en lo mismo. Me voy, que aquí no tengo cobertura. Oye, ven acá. Es que yo no entiendo, mi amor, cómo ella se puede pasar todo el día con los caballos esos y estar así como... caballero. ¿Cómo estás? Ahí estoy bien en el entrenamiento. Así que tú eres la hija de Dios. Pero nada, quería invitarlas el sábado, que vamos a dar una fiestecita en casa de mi primo. A la gente del equipo, que hace cantidad que no nos vemos. Creo que vaya. Bueno, que vayan. ¡Una fiesta! ¡Ay, super mega! Ya yo me estaba muriendo de aburrimiento en el pueblucho este. ¿Iba a ser de noche? Si no sería un cumpleaños. Okay. Toda la noche va a ser noche. Pues ahí estaremos. ¿Verdad, Sofi? Sí, 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 sí. Ahí estaremos las brats. Tú sí no tienes que preocuparte ni por ropa ni zapatos. Tú eres linda como quiera. ¿Tú sabes qué? No voy a ir a ninguna fiesta. Chati, ¿tú oíste eso? ¿Tú oíste eso? A mí no me gustan las fiestas, Sofi, tú lo sabes. O sea, nena, súbete ese árbol, hazte un capullo y madura. Por una vez que alguien se pone para ti y tú vas a perder esa oportunidad. Sofi, actúa protector, actívate. Me protejo. Esta niña es rarita. Vamos, Sofi. Marian, ¿qué pasa con tu concentración? Profe, ella si no puede ir para el torneo, vamos a perder por su culpa. Vamos a sustituirla por David, que está en la Expo Nacional. Oye, chama. No. ¿Qué es eso? Es verdad, profe. Eso no sirvió, Wilch. ¿Qué cosa, primo? Marian. Marian, ¿para dónde tú vas? Marian. Y para llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo. ¡Mírala! ¡Rápida la nena! Llámala, llámala. Dale. ¿Ella no tiene teléfono? ¡Marian! O sea, ¿estás con él? No, 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 ¿qué es eso? Mija, no te pongas para eso y cuéntanos. ¿Entonces? ¿Él no te gusta? ¡Ay, sí te gusta! ¡Se te ve en la carita!
¿Y entonces qué te vas a poner para ir a la fiesta? Porque ahora sí tienes motivos para ir. Deberás hacer algo súper mega para impresionarlo. Yo no voy, de verdad. ¿What? Yo voy bien. ¿Qué dijo ella, Sofi? Está renuente y no quiere ir. Mi vida, busca acuarelas y pinta tu mundo. ¿A ti no te gustan los bebitos entonces? Mira, Shatila, hace rato que te estás pasando una pila de cuadras y tú no me conoces. No me provoques más seres, ya está bueno. ¡Ey, Marian! Chati, claro que le gustan. Si ella está muerta con el tabi ese, ¿verdad? ¿Ves? ¿Sí te gusta? ¿Ya? Cuando yo lo digo, tú sigues fuera de cobertura, niña. Vamos, Sofi. Maní, calentico. Ediel, hace unos días quería hablar contigo sobre Marian, porque me preocupa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La noto un poco desconcentrada, muy insegura. No sé. Marian es una muchachita un poco retrancada. A ella no le gusta hablar de sus cosas, ni conmigo. Pero yo la veo bastante normal. ¿Qué nota usted? Es que no me está rindiendo como debería. Y estas competencias son muy importantes. De seguir así, no la voy a poder incluir en el equipo que va a la Nacional. Es la competencia esa que la tiene así. Cuando ella tiene un examen, algo difícil, se pone medio nervioso. Imagínese, el otro día cogió una yegua y se montó, dice que tenía que practicar. Hasta sin mi permiso. En la etica se me mata la muchacha. Entonces... ¿Vos sentarlo, maestro? Sí, sí. Entonces me confirma que es el estrés por la competencia lo que la tiene así, ¿no? Por eso es que quería hablar contigo. Es que... ella como que tiene miedo que las cosas le salgan mal. Como si esperara que las personas la quisieran por lo que hace y no por la persona que es. Yo estoy preparando una cosa que la va a alegrar mucho. Ah, qué bueno. Qué bueno, Edith, porque ella necesita mucho apoyo. Es una lástima que una deportista con su potencial, heredado de su padre, se nos vaya a quedar en el camino, ¿verdad? Tranquila, maestra. Yo me ocupo. Ediel, ¿nunca más montaste? Mira, vamos a hacer otro manicito. Pero... y vamos, que se nos hace tarde. Mira, Ediel, yo esto realmente no lo hago con nadie. Pero bueno, tratándose de ti no hay problema. Y más si es para la muchachita. Nada, dile a la niña que la potranca es de ella. ¿Está bien? Oh, caramba, Roberto. No se imagina lo agradecido que estoy. Igual, yo tengo ya un dinerito ahorrado, que cuando usted me diga yo se lo puedo traer. No. Vamos a hacer una cosa, cuando tú tengas el dinero completo, tú me lo das, el tiempo que sea, no hay problema. Está bien. ¿Sí? Dale, dile a la niña que ya tiene potranca. Gracias. Dale, gracias, padre. Que la disfrute. Gracias. Mija, ¿y quedaron frijoles hechos de anoche? No, papá. Ahora cuando lleguemos yo voy y compro unas pizzas, no te preocupes. ¿Y a ti qué te pasa que te veo medio rara ahí? Nada, nada. ¿Seguro? Es que yo te conozco. Mi hija, yo te conozco. Papá, ¿tú me puedes dar un dinero? ¿Qué? Que si me puedes dar un dinero. ¿De dónde, mi hija? ¿Y para qué lo necesito? Que quiero comprarme unos zapatos nuevos. Los míos ya no dan más. Pero si yo los mandé a coser la semana pasada, ¿los zapatos están bien? Pero están viejos, que tienen como 500 años. Ahora no se puede. Papá, es que, mira, me invitaron a un motivito en casa de ellos, ¿sabes? Y yo quería... ¿Cuál es el lío? Se está doblando de la esquina. Ahora no se puede. Más adelante. Yo desde hace rato estaba pensando en darte un dinerito
para que te compre algunas cositas. De hecho, yo lo hablé hasta con Alfred y todo. Cuando yo venda este puerco, ese dinerito va a ser para ti. ¿Ok? Pero, ¿cuándo será eso? A mí me hace falta para ahora, antes del fin de semana. Me invitaron a un motivito en casa de David. Escucha para allá. ¿Y qué tú quieres, Mima? ¿Y con ropita nueva? A ver, nena, yo te entiendo. Pero el problema es que para yo vender ese puerco tiene que coger unas libritas más. Ponte cualquier cosita de las tuyas, Mima. Si tú con cualquier cosa te ves linda. Bella. ¿Y entonces? Ya hay, muchacho. Dime, papá, ¿o fin qué? ¿Conseguiste algo? Negativo, mijo. Vengo de allá. La vendió. ¿La vendió? ¿A quién? A Edier, a Marian. No, se la dio al pecho. ¿Qué? ¿A Marian? ¿Y al pecho? Y lo que pasa es que Roberto le da pena porque como Edier no pudo celebrarle los 15 a la muchachita, parece que la quiere compensar con la potranca de regalo. ¿Y Roberto se dio? Es así, Roberto es buena gente. La gente, no es lo que es tronco y... Oiga, baja. Monta que te queda. Vayan suave por ahí, que eso no es juguete. Tranquilo, compadre. Estos chamas están más locos. Entonces, querida, los zapatos negros, ¿no? Sí. Claro, perfecto. ¿Tú sabes una cosa? Que yo nunca me imaginé que tú fueras chama de alguien. Yo pensé que ella nada más tenía los dos fiñes. ¿Eso cuánto sería? Nena, please, ¿qué es eso? No. Búscale algo con glamour. Que tú tienes que salir de aquí por la alfombra roja, mi amor, claro, para que impresiones. Vida. Que no se diga que tú estás en casa de Nelly. Uh-huh. Mira, ven. Este. Mira ese. Esa tela. Mira esos colores. Ponte aquí. ¿Te gusta? Otro Nelly con la cantidad de que tú tienes. Tropicana. Con este sí. Este es un pero sueño. Es que ese, mi amor. Mira esto, se espalda afuera con este. Eso es un grito. ¿Y qué talla es? Oye, nada, que se lo pruebe. Pruébatelo. A ver, por arriba. Perfecto. Es este. Es este el vestido. ¿Te gusta este? Le encanta este. ¿Es este? Sí, con los zapatos. Mire, con esta cartera, esto es lo último ahora mismo. Hoy. Enséñale la cartera. ¿Estás segura que esta chama tiene con qué pagarme todo esto? ¿Qué pasa, Nelly? ¿Yo te he fallado alguna vez? Tranquila, que su mamá va a vender un puerco, no te preocupes. Yo nada más te estoy advirtiendo. Porque tú sabes que a mí me gustan las cuentas bien claritas y el chocolate espeso. Y si no, me respondes tú. Ay, cuando yo te maquille, mamá, ahí sí todo el mundo te va a mirar. Y David va a morir. Hazme caso. Mira, hablando del rey de Roma. Las tres Marías. Ay, niño, ¿qué onda con tu planeta, amor? Se salió de órbita. Seguro la llevaste a casa de Nelly, ¿no? Sí, por lo de la fiesta. Echa, la potranca se compró ropita nueva. Ve acá. ¿Ella se encontró una botija o qué? ¿De qué tú hablas, men? Ah, o sea que tu papá debe un montón de dinero por regalarte a Lluvia y tú le das el lujito de comprarte ropita nueva para ir a una fiesta. ¿Y mi papá qué? Pues ya se la mosquita muerta. O sea, mira, cómprate un mapa y ubícate. Y tú, amor, ¿por qué no arrancas tu motico y haces como una estrella fugaz? ¡Desaparezcan, please! ¡Desaparezcan, please! Crentona. Marian, cuidado que eso se pega. Necesitamos que vayan a brillar a otro lugar del firmamento. Decirla, que ya nos cuidamos. Yosan, espérate. ¿De dónde tú sacaste eso? Yosan. Mi amor, no le hagas caso. No pierdas tu very important time con ese ridículo, ¿ok? Gracias. ¿Cómo estás, Ediel? Dame 5. Ven acá y a Marian no se molesta porque tú vendas maní en el pueblo. Marian no está aquí ahora mismo. Y el dinero se falta, ¿eh? Deja eso. Marian, tu mamá no es la que te va a dar el dinero. Entonces, ¿por qué tanto lío? Es que, Sophie, si mi papá va a comprar la lluvia, yo tengo que ayudarlo. No sé para qué me enredé con estos trapos ahora. Mi amor, atiéndeme. A ver, tu mamá va a comprar la ropa.
tu papá va a comprar la yegua. ¿Captas o te lo tengo que explicar con manzanitas? Sí, pero es que no... Niña, ¿pero qué vas a hacer tú con una potra? Sin embargo, con esa percha vas a ser fresis como nosotras. Vas a impactar, ¿me entiendes? Mejor me voy. Sophie, controla esta loca que yo sí no quiero problemas con Nelly. Marian, ¿llegaste? Sí, papá, estoy en el cuarto. Hija, necesito que termines el ajiaco, que tengo que ir a pastorear los animales. ¿Es verdad que compraste a Lluvia? Ah, cara. Ya te fueron con el cuento. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa, respóndeme. ¿Tú quieres a la potranca o no? Porque si no regreso del negocio para atrás. Claro que la quiero, papá. Pero eso es muchísimo dinero. ¿Con qué vamos a pagarla? Tú no te preocupes por eso, mija. Yo tengo mis ahorros. Además, Lluvia va a estar en casa de Roberto hasta que tenga el dinero completo. Y ahí la traemos para acá. A los 15 no te pude ni tirar la foto, ni una fiesta. Que bueno, yo sé que a ti no te gusta. Pero imagínate que puedas cumplir tu sueño y hacerte feliz. Tú sabes que mi felicidad es tu felicidad. Tú sabes que tú eres mi vida, mija. Bueno, ya, que me pongo un poco sentimental y tú sabes que no me gusta. Papá, yo hace... No, espera. Aguántate ahí que me faltaba una cosa. ¿Cómo es eso que la profesora me dijo que tú estás medio cobarde en las clases? No me digas que después que Rita te tumbó, cogiste miedo. No es eso. Bueno, creo que no es eso. Que a la hora de hacer saltar a caballo me está entrando algo y... tengo miedo que el ejercicio no salga bien. María, es natural que tengas miedo. Pero cuando estés lista, tienes que vencerlo. Si no, mírame a mí. Porque Satanás me tumbó, me dejó medio rengo. Me sirvió para más nada. A ti no te puede pasar lo mismo, ¿eh? Tú sí estás lista para vencer sus miedos. Y dale, voy a recoger los animales. Ustedes, si no conjugan impulsión y ritmo, el salto no le va a salir. Te lo estoy diciendo. Recuerda que aquí lo más importante es que son, ¿qué? Un binomio, profe. Eso es. Ya estás lista. Te voy a echar gloss, que esto es lo último en los tutoriales de maquillaje. Y recuerda, a la hora del beso, tú cierras los ojos, abres la boca y dejas que él se encargue de lo demás. Eso no falla. ¿Y por qué tiene que ser él el que se encargue? Nena, tú eres nueva en esta historia, no improvises y sigue las normas. Arriba, arriba, que tenemos que actualizar a ellos. Hay que actualizarse. ¿Y qué cosas hay? Dígalo usted mismo, Adiel, ¿cómo quedó? Se me han cambiado, mi hija. Marian, ¿y todas esas cositas? ¿De dónde las sacaste? Ya te hice firme, las prestaron. ¿Te gustan? Bueno, te ves hermosa, pero no eres tú. Yo te prefiero natural, como eres. Y te ves mucho más bonita. ¿Y a ti? ¿Te gustas así? Ay, qué sé yo, papá. Oye, vamos, que ya la fiesta empezó. A mi niña, no me hagas caso. Yo me he puesto hasta celoso con lo linda que está. Pórtate bien y no regreses tarde. Así. Ey, ¿el baile era disfraces? ¿De qué vienes tú? Tú eres más anormal. Qué envidioso tú eres. A ti lo que te gusta. O sea, nene, mira. Cómprate una vida y cárgala a mi cuenta, please. Circula, vamos. Bye, bye. Este chiquito está enamorado de ti. No tienes más que verlo. O sea, nena, ni que Marian fuera Karol G, por favor. Mira. ¿A que no es David? ¡Hala, del Isme! ¿Cómo estás, hermanito? ¡Echa!
Porque al final vinieron. Caballero, es Naomi, mi novia de La Habana. Estas son las vecinitas del pueblo. Nene, ¿no nos habías contado que tenías novia? Te lo tenías calladito. Es que no sabía que me iba a dar la sorpresa hoy. ¿No es bonita? Entonces, ¿te hiciste con el pelo, Mario? Lo tienes súper lindo. Está precioso. Nos vamos a ver. ¿Qué cara más dura? Hacerte eso a ti. O sea, nena, cero que te afecte, ¿eh? Multiplícalo por mil, ¿eh? Vamos, vamos a bailar. Vamos a bailar, ¿eh? ¡Ay, mira esta gente! ¡Ay, el pedo! ¡Ay, lo que toca, Feli! Nena, parece zombie, mueve ese cuerpo. Nena, qué torpe eres. Marian, ¿qué te pasó? No, y eso que son nuevos, con lo caro que te gustaron. Ay, Dios. A ver. Lluvia, tráele una chancletica de la lluvia. Deja a ver si... No hace falta. ¡Marian! ¡Marian! Fíjate bien en los trancos y siente la impulsión al galope. Eso es. Eso es, muy bien. Sí. Marian, no te veo prestando atención. Es una lástima que tú no quieras esforzarte. Pero fíjate, a mi clase se viene a entrenar. Eso es, eso es. No perder el tiempo. Es más, baja, que ahora vas detrás de David. ¡Chama! ¿Cómo está la cosa? Bien. ¿Qué casualidad? Ahora mismo venimos de tu casa. Andaba cerca por aquí y dije, déjame ver si ya la Chuli tiene alguna plática para la Nelly. Ah, pero el plazo no se cumple todavía. Yo lo sé. Lo que pasa es que hay un rumrum en el salto de que Lien vendió el puerco. Y yo dije, déjame pasar. A lo mejor la Chuli tiene algo para mí. Tú sabes, lo que pasa es que me entra mercancía nueva y necesito completar. Porque Nelly siempre tiene lo último. Tú sabes, no me puedo dejar caer. Ya, bueno, es que yo no sabía que mi mamá había vendido el puerco. Hace como una semana que no voy por allá, pero yo más tarde paso y se lo llevo. Qué bien. Así me gusta, ¿viste? Tú eres de las mías. Entonces no te demoro más. Sigo en lo mío. Nos vemos, Chuli. Nos vemos. Chao. Dime, mija, ¿te gusta? Tiene una clase boca. Tú no me estás hablando en serio, ¿verdad, Liam? Ay, Changó. Mi niña, a ti te es tan complicado, es tan difícil decirme mamá. Y sí, estoy hablando en serio. ¿Por qué? Oye. Ay, mija, discúlpame. Tuve que coger el dinero, Marian. Tenía que comprarme la lavadora, la otra se me rompió. ¿Qué tú querías que yo hiciera? Siempre encuentras algo más importante que yo. Ahora fue una lavadora. Ay, por favor, no seas tan dramática. Te acabo de decir que el dinero de ese cochinito es para ti. Y con eso te compras lo que tú quieras. ¿No pensaste que yo podía tener planes? ¿Planes? Sí. ¿Qué planes? ¿Qué tú necesitas, Marian? Porque de la escuela y de todo lo demás me encargo yo. Y por cierto, abre las entendederas para que se lo digas a tu papá. Hace falta que comience a ahorrar dinero desde ahora. A ver si te celebramos el cumpleaños, porque que no se te olvide que el anterior tampoco lo pudimos celebrar. Muchacho, denle para allá a jugar. Un tiro hay que tomarse con los vejigos esto. Dime, mija. Ok, ya veo. Para comprarle juguetes a mis hermanos sí te alcanza el dinero, ¿verdad? Ay, de verdad. Para ellos siempre hay. Para mí,
Lo que sobre, y si sobra. Marian, ¿de verdad que tú te vas a poner en eso, mija? A esta altura celosa con lo grande que tú estás. No lo niegues más, Liam. Tú a mí nunca me ves. Tus hijos serán mis hermanos, pero yo para ti... Marian. Marian, venga acá, niña. ¿No seas tan cerrera? Hola, nena. ¿Cómo estás? Dime por fin, ¿resolviste algo? Estoy tratando de vender las cosas. ¿What? ¿Tú piensas que así vas a conseguir el dinero que le debes a Nelly? Sí. Mira, yo tengo una amiga que cada vez que se enreda va a una casa donde le hacen unas foticos y le pagan un melón. Yo también soy amiga del fotógrafo, así que puedo hablar con él. Y salimos de Nelly de una vez. ¿De qué tú hablas, Sequila? ¿Tú estás loca? Mi amor, no te bloquees. Son solo fotos artísticas. Mira, como de 15. Tú tienes un problema y yo te estoy dando una solución. Fotos de 15, ¿no? Ese tipo lo que es tremendo jamonero y tremendo descarado. Pero, amigui, ¿qué pasó? Si él es una buena persona, él es mi amigo. Sí, tu amigo. Una buena persona. Es tronco descarado. ¿Pero qué pasó exactamente? Cuéntame, por favor, dime. Mira, Shatila, quítateme de adelante, coño. Llámale, ya está yendo. Oye, hazme el favor y ábreme la puerta. Ábreme la puerta, que yo sé que tú estás ahí. Yo vine para que tú misma me lo digas. ¿Es verdad eso que dicen por ahí? ¿De que Lien se gastó toda mi plata? Dime. Sí, mi mamá sí gastó el dinero, pero yo le voy a pagar, de verdad, se lo juro. Sí, tú te estás burlando de mi niña. ¿Cómo y con qué? Dime. Fíjate lo que te voy a decir. Tú no me conoces. Yo no estoy jugando. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Eh? Yo soy Nelly en el salto. Conmigo no se juega. Mañana me entras con mi balita y todo está bien entre tú y yo. Sí, no hay problema. O de lo contrario, tus padres se van a enterar de todo este cuento. Chatila me contó lo de las fotos. ¿Sabes que me parece una buena oportunidad? Perfecta. Y tú la desperdiciaste. Pero a mí eso no me interesa. ¿Me vas a pagar lo mío? Sí. Mañana. Que no se te olvide. Chama. Marian, no te puedes echar para atrás ahora. Mira, voy a ir llamando al socito mío para cuadrar las cosas. Ven acá, chica. ¿A ti te parece poco lo que me pasó? Amor, eso fue un malentendido. Él es una buena persona. Mira, Shatila, vete para el carajo. ¡Aria! ¡Papá! ¡Me buscamos esto! ¿Pero qué pasa? ¡Que se trabó! ¡Quita se trabó! ¡Se va, coño! ¡Roberto! ¡Ve, ayúdalo! Oye, Díaz, estate ahí, compadre. ¡Papá, ven, que te vas a dar tú, ven! ¡Dale, Díaz, deja al animal! ¡Por eso, tírate, ayúdalo! ¡Que yo no sé nada, mija! Imagínate, es que no podías hacer otra cosa, Adiel. Es verdad, papá. Te arriesgaste muchísimo. No hay nada que hacer ya. La perdimos. Contra Roberto, lo siento. Yo hice ahí todo lo que pude, pero no logré salvarla. Igual estoy dispuesto a pagar lo que vale ese animal. Ay, Adiel, padre, no me debes nada. No hay dinero que pague lo que valía ese animal. Mira, a mí me da mucha pena contigo. Llevaba mucho tiempo aquí trabajando conmigo, pero... ya no quiero que sigas aquí, ¿viste? Lo siento. ¿Qué estás hablando, Olin? ¿Qué deuda es esa que estás inventando? ¿Viste?
Tú nunca te enteras de nada. Tu hija, corazón, le debe dinero a esta tipa. Entonces, mijo, ¿qué te parece? Está linda, está linda. Oye, por fin, ¿por qué fue que no pudo pagar la yegua a Ediel? Nada, porque como se le dio la situación esa ahí, tú sabes, en el lado, nada. Al final se quedó hasta endeudado. Es que claro, ¿para qué se meten en deuda si esa gente no tiene dinero nunca? ¿Qué manera de hablar es esa, Yosan? Papá, es que es verdad. Igual que los entrenamientos ya siempre está atravesado. Oye, tú sabes que yo te veo a ti ahí medio encasquillado con la muchachita esa, ¿eh? ¿Tú no estarás medio enamorado de ella? Oye, papá, te vas a poner tú igual que David. Enamorado, me cae mal. Ella me cae mal. Yo te conozco bien. Sí. Ya. Ya me llevo. Gracias, querida. Gracias. Que yo no fui a la policía. ¿A la policía? Sí. Porque ver, tienes una Chuli, falta de respeto. Aquí no hay necesidad de la policía, mi vida. Cosas a una menor sin contar con sus padres. Eso lo que pasa es que tu nena no tiene un cartelito en la frente que diga la edad que tiene, querida. Lo único que yo quería eran mis balitas. Bueno, pues, me voy, mamá. Me voy. Dale, dale. Una yegua. Tú reuniendo para comprar una yegua. ¿Tú no tienes la cabeza, mijo? Tú ni realmente sabes lo que le hace falta a tu hija. O ya se te olvidaron los 15. Los que le prometiste que nunca le cumpliste. Y la foto. Si es que por eso te dejé. Porque eres un bueno para nada. ¿Pero de qué tú me acusas a mí, Lee? Si tú la dejaste y te fuiste con otro. Cuidadito. Cuidadito que yo no la dejé. Ella se quiso quedar contigo. Mira. La dejaste. La dejaste. Fíjate lo que te voy a decir, Liam. Yo no me voy a ir a ninguna parte. Me quedo aquí con mi papá. Que no se te olvide, ¿eh? Que yo soy tu mamá y tú no te mandas. Además, no te das cuenta que este no puede contigo. Pues está bueno ya. No discutas más. Papá, dile que yo no me voy con ella. Díselo. María, es mejor que por un tiempo te vayas con tu madre. Aquí puedes venir todos los días. Ahora, para colmo, no tengo trabajo. Y... Tú también te quieres deshacer de mí, ¿no? Claro que no, mía. Claro. Así es más fácil para los dos. María. Marian. Marian. Déjala que se le pase la berreta esa. Ayúdame a recoger las cosas. Siento que no estás, ya nada es igual. No supe escuchar, no supiste dar. No quiero aceptar. María, ¿dónde tú vas? A casa de mi mamá. Dijeron que te mudaste, ¿verdad? Mira, entra, que está apretando. No, no hace falta, si ya estoy como a dos cuadras. Chacha, entra, mi tío y mi primo están adentro. Bueno, está bien. Mira. Gracias. ¿Lo tuve que hacer y te mojaste? No, la verdad es que no. Ya. Está súper linda, Mario. ¿Y tu tío? Estará adentro. ¿Y tu novia? Solo estuvo aquí por el fin de semana. Mario, tranquila. No va a pasar nada que tú no quieras. Mejor me voy, que debe estar escapando ya. No seas infantil. Yo sé que te gusta. David, no, mira. David, no. Te dije que no. ¡Ay! Coño, Marian. Thank you.
la vez. Quiero estar, pero no estar. Un amor no es suficiente para controlar mi mente. Despertar de vanidad. Una calle en mi ciudad donde ahora vive poca gente. Les informo, próximo sábado se va a elegir a los atletas que van a integrar el equipo provincial para después pasar a la nacional. Los quiero uniformados y puntuales. Ahora montanse en sus caballos, vamos. Serafina tenía razón. Se echamos lo que es tronco fin. Ya, yeah. Te metiste con él y también vale. No, chama. Primo, ¿qué pasa? Oye, ¿y ustedes qué están de turistas? No. ¿Eh? Porque no veo los caballos por ningún lado. Ya, profe. Vamos, 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 que aquí se vino a trabajar. Vamos, vamos. David. Vamos, móntense. Mija, al final no me has dicho cómo te va por allá por casa de tu madre. Ay, papá, tú sabes cómo es Lien con sus leyes. Y mis hermanos son la candela. Ahora han cogido la costumbre de no irse a dormir si no les canto. Bueno, total. Si tú nomás que vas a bañarte, comer y dormir. Porque cuando no estás en la recría, estás aquí conmigo velando cucurucho. Tú sabes, papá, yo estaba pensando. El sábado hay competencia. Si llenamos bastantes cucuruchos, hacemos el pan. Eso va a estar explotado de gente. Marian, ¿y no te da pena que todo el mundo vea a tu papá así vendiendo maní en plena competencia? Ay, papá. Ya todo el mundo sabe que tú y yo somos maniceros. ¿Tú crees que yo voy a desperdiciar la oportunidad? Nah. Eso, la espalda. Bien, Rob, eso es, eso es. Vengan acá. Ven. Recuerden que jinete y caballo son un binomio y que tienen que trabajar en conjunto, ¿ok? La confianza tiene que ser mutua. De ustedes depende quién va a la nacional, ¿eh? Arriba, que yo calentico y tostadito, maní. ¿Quieres por acá? ¿Dos? Arián, ¿no te da miedo hacer un papelazo que te graben en video? ¿Cuál es tu problema conmigo, Gerson? Tú eres imbécil. Tienes miedo de que lo haga mejor que tú. Mira, María. Yosan, ¿qué es lo que pasa? ¿Quieres ver cómo no compite? No, no, profe, tranquila, si era jugando. María, dale, cámbiate de ropa que casi vamos a empezar. ¡Los talones! Muy buenos días, estimado público. Comenzaremos el desfile con el equipo de equitación provincial. Marian, olvídate de todo. Tú simplemente disfruta, como si estuvieras dando un paseo con Rocío, como si estuvieras jugando con ella. Lo más importante es que confíes en ella y que confíes en ti. Dale, vamos. Gracias por todo, profe. La verdad es que esa muchachita tuya es brava. Uy, yo pensé que después de la desbarata que se dio, más nunca se iba a montar un caballo. La verdad es que me tiene muy orgulloso. ¿Cómo no vas a estarlo si salió su madre? Parece que ya viene.
a la cancha, Marian Herrera y su yegua Rocío. Eso, Rocío. Felicidades, Mari. De corazón, me sorprendí. Gracias. ¡Bájate para abrazar a tu equipo! Eso. Lo hicieron muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades a todos. Estoy muy orgullosa. Muy orgullosa. ¿Dónde está mi campeona? ¡Felicidades! Oye, que no estuviera sola. Y mía también. Ya los ecos. De la libertad. Yo lo que no entiendo es por qué no vas a ir a la competencia. Y tú soltaste bien los obstáculos. Mis compañeros también lo hicieron, Sophie. Además, llevo un tiempo presentando problemas en los entrenamientos. El año que viene sí voy, seguro. ¡Marian! ¿Qué querrás ahora? Andaba buscándote. Esta potranca está demasiado cerrera. Pensé que, como ya te conoce y te tiene confianza, a lo mejor me podrías ayudar a domesticarla un poco. ¿Tú querrás decir adiestrarla, no? Bueno, sí, eso mismo. ¿Cómo entendiste? ¿Qué estás haciendo? Ten cuidado. Lo primero tienes que aprender, Yosan. Es observar su mirada. Para saber hasta dónde te va a permitir llegar. Marian. ¿Qué haces? Se te va a escapar. Ten cuidado. Segundo, es tenerle paciencia. Y así hacer que haya comunicación entre los dos. Y lo tercero es entregarle tu confianza. Ella va a confiar en ti. Pero para eso tienes que darle libertad. ¡Corre, lluvia! ¡Marian! ¡Tú la soltaste! ¡Ey, espérate! Oye, ahorita como uno no puede aflojar por los cajados, está buscando. ¡Lola! ¡Lola! ¡Lluvia! Lluvia es libre y rebelde. En eso nos parecemos. Corazón al terreno, siempre buscando un sueño. El empeño listo para llegar. La fuerza que tengo me va a levantar. Marian, ¿tú estás enamorada? Y andar. No nieves más, Liam. Tú a mí nunca me ves. Disparando fuego. Y aquí estoy al final con las ganas de vencer. Tú sí estás lista para vencer su vida. Si no te gusta que soy así, no digas que soy tu hija y punto.
como vaqueros. Y aquí estoy al final con las ganas de ver. ¡Con coño saltó! Y las fuerzas se me acaban.